Autoridades de medio ambiente verificaron las múltiples denuncias por la muerte de aves en un centro comercial. Señalaron que los encargados utilizaron un repelente inadecuado y que serán sancionados por dañar la vida silvestre. En una escuela de Tacuba, en Ahuachapán, los estudiantes realizan jornadas de cuido para los perritos que deambulan por el centro educativo. Pero no todas son buenas noticias respecto a los animalitos. En el Boulevard de los Héroes, empleados de un taller rescataron a un perrito que había sido abandonado dentro de un saco y además le habían puesto una llanta encima. Pasamos a ver otro tipo de denuncias. En Santa Tecla, los peatones se quejan porque los usuarios de varios negocios ubicados sobre la 13ª Avenida Norte se parquean sobre la acera, obligándolos a caminar por la calle. Y a través de la cuenta de Alertux informan que han encontrado unos documentos a nombre de Josué Amado García Pérez. Para recuperarlos pueden mandar un DM a @juanchito2307 o un WhatsApp al 7001-7392. También en la zona de Nuevo Cuscatlán encontraron tirada la placa número P861-655. Cualquier información comuníquese al 2501-6200. Y como medida preventiva, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Corte de Cuentas realizó un simulacro de evacuación en la sede central. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.